Enlaces cortos. ¿Qué os podría decir yo de los enlaces cortos? Pues lo primero, ¿qué son y para qué sirven? ¿Qué son? Pues es fácil, es un enlace que tiene muy pocos caracteres. ¿Cómo funcionan? Pues muy fácil también. Pulsas el enlace y lo que hace es abrirte el enlace largo, que corresponde a ese enlace corto. Además, tiene muchas otras funcionalidades. Todo va a depender del servicio que uséis para crear el enlace corto. Pero la más popular es para saber cuánta gente ha hecho clic en ese enlace, pudiendo tener acceso a estadísticas de cuántos clics se han realizado en un día, en un mes, una semana, etc. ¿Qué ventajas tienen los enlaces cortos? Pues yo destacaría dos. La primera diría que es la estética. Es decir, entre esta y esta, ¿qué publicación os gusta más? Esta, ¿verdad? Pues si pulsáramos en los dos enlaces, los dos nos abriría la misma página. Y ya no digamos entre esta y esta. Aquí la diferencia es mucho más notable. Pues lo mismo, los dos enlazan a la misma página. Y como os decía antes, hay muchas páginas que ofrecen crear enlaces cortos. Pero sin duda la más popular es Bitly, que es la que usa el servicio de afiliados de Amazon. Eso sí, debemos saber que no tiene por qué ser un enlace de afiliado lo que queremos acortar. De hecho, sirve para cualquier tipo de enlace. Y la segunda ventaja que destacaría es eso, que precisamente es un enlace corto, con lo cual ocupa muy pocos caracteres. Y eso, como veremos en futuros vídeos, cuando querramos hacer publicaciones en Facebook, Twitter, Telegram, donde sea, veremos que es algo muy importante. Pues bien, lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es cómo generar estos enlaces cortos en Python. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y AliExpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡Aprendo, enseño, aprendo! Pues bien, lo primero que vamos a ver es cómo crear enlaces cortos en la web. Para ello simplemente tenemos que ir a bitly.com, que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, y nada más entrar en la web nos aparece esto. Fijaos en que no estoy logueado, pero aún así abajo nos aparece una caja de texto en la que podemos escribir o pegar cualquier enlace, como por ejemplo este, y si le damos a shorten, inmediatamente nos genera un enlace corto de ese enlace. De tal forma que si abriéramos ese enlace, pues vemos que realmente lo que se nos abre es el enlace que hemos acortado. Fijaos que el enlace empieza por bit.ly. Sin embargo, si pego el enlace de un producto de Amazon, este por ejemplo, que veis que no es precisamente cortito, y le doy a shorten, fijaos en que el enlace no empieza por bit.ly, sino por amzn.to. Ha detectado que el enlace original era de Amazon y por eso me lo ha puesto así. Y lo mismo, si abro este enlace, pues me abre la página del enlace que he acortado. Y fijaos que en la caja de texto de arriba, donde aparece la URL de la página, podemos ver el enlace original que hemos acortado nosotros. Eso sí, como no estoy logueado en la página, lo único que puedo hacer es acortar enlaces. Pero con esto me pierdo el resto de las funcionalidades. Entonces, si nos registramos y nos logueamos, aquí podemos ver que tenemos acceso a mucha más información, estadísticas de cada uno de los enlaces que hemos creado, etc. Incluso, fijaos, nos dice incluso el origen desde donde han pinchado el enlace, además del país. Y aquí arriba una gráfica de barras donde podemos ver cuántos clics se han realizado cada día. Pero nosotros de momento vamos a centrarnos solo en crear enlaces cortos. Entonces, con todo lo que hemos aprendido de Selenium hasta ahora, podríamos hacerlo muy fácil. Simplemente arrancaríamos Selenium, cargaríamos esta página, en el elemento de la caja de texto pegaríamos el enlace largo, pulsaríamos clic en el botón y acto seguido scrapearíamos el contenido de este elemento. Y con esto ya lo tendríamos. Pero esta página, al igual que muchas otras, dispone de una API. Las API, a grosso modo, son una serie de protocolos que permiten el intercambio de información entre dos aplicaciones. Y como no quiero alargar el vídeo innecesariamente y tampoco es imprescindible entender muy bien cómo funcionan para utilizarlas, os dejaré en la descripción del vídeo un artículo que lo explica muy bien. Lo que sí debemos saber es que hay APIs que podemos usar directamente. Sin embargo, hay otras que necesitan una clave única que identifica a cada usuario que la está utilizando. Y este es el caso de la que nos ocupa, Bitly. Entonces, lo primero que necesitamos para poder usar esta API es conseguir nuestra clave, que se llama token. Pero antes debemos saber que Bitly ofrece un servicio gratuito y varias opciones de pago. Nosotros vamos a centrarnos en el servicio gratuito, el cual nos permite crear 100 enlaces cortos al mes. Y esto no siempre fue así. Hasta hace un tiempo permitía crear 1000 al mes. E incluso mucho más tiempo atrás permitía hasta 10.000. Esta cantidad máxima al mes fue bajando con el paso del tiempo.
obviamente con idea de incitar a la gente a que opten por uno de los planes de pago. Pero aún así no os preocupéis, porque pese a que 100 son muy pocos al mes, esto no tiene por qué suponer un problema, porque la librería que vamos a ver para crear enlaces cortos de Bitly nos va a permitir usar muchas cuentas. Con lo cual, si por ejemplo creamos 10 cuentas, pues ya tendríamos un máximo de 1000 al mes, con 100, 10.000, etc. Cuantas más cuentas tengamos, pues más enlaces al mes podremos crear. Entonces, vamos por partes. Os voy a enseñar un pequeño truquillo que uso yo para crear muchas cuentas de Bitly. Y el truquito es el siguiente. Para que nos sea mucho más cómodo realizarlo, vamos a abrir dos ventanas distintas de Google Chrome. Una la ponemos en la parte de la izquierda de la pantalla y la otra en la parte derecha. Y en la de la izquierda vamos a abrir la siguiente página web, correotemporal.org, de la que os dejaré enlace en la descripción del vídeo. Y en la parte derecha vamos a abrir la de Bitly, bitly.com. Como ya habréis deducido, en la ventana de la izquierda hemos abierto una página que se trata de crear cuentas de email temporales. Entonces lo primero que voy a hacer es copiar en el portapapeles esta dirección de email que me ha generado aleatoriamente. Lo puedo hacer seleccionando el texto y dándole a copiar, o incluso con este icono de aquí. Lo pulso y ya se me copia automáticamente en el portapapeles. Y ahora me voy a la ventana de Bitly y pulso donde pone Get Start. Obviamente vamos a seleccionar la opción gratuita, Free. Get Start otra vez. Y ahora aquí indicamos un nombre de usuario. Yo suelo usar el que me ha creado en el correo temporal. Eso sí, el nombre de usuario no puede tener guiones bajos, así que se lo borro. En la siguiente caja de texto, pues pegamos la dirección de correo electrónico. Y en la siguiente, pues introducimos una contraseña, la que más rabia nos dé. Eso sí, debemos recordarla para el siguiente paso, ¿vale? Una vez cubierto todo esto, sign up with email. Al hacer esto, como podéis ver, en la ventana de la izquierda nos ha entrado un email para verificar la cuenta. Entonces simplemente pulso en abrir y aquí puedo ver el email que me ha enviado Bitly. Si bajo, veo que tengo un botón para verificar el email. Yo os sugiero que no pulséis el botón, sino que le deis con el botón derecho del ratón, le deis a copiar dirección de enlace y pegamos ese enlace en la ventana de Bitly y lo abrimos. Vamos a cerrar este pop-up de aquí que nos molesta. Y aquí nos propone realizar una encuesta. Simplemente le damos a Skip this step y nos la saltamos. Pues bien, con esto ya estoy en mi panel de Bitly de la cuenta que acabo de crear. Ahora simplemente tengo que irme a este botón donde está mi nombre de usuario, despliego la flechita y selecciono Settings. Como veis, aquí ya nos indica que la cuenta está verificada, así que pincho donde pone API. Y ahora simplemente en esta caja de texto que me pone Enter Password, pues introduzco mi contraseña. Luego le doy a Generate Token. Y con esto ya tendría el token para poder usar la API en esta cuenta. Entonces ahora lo que hago es copiar el token y en el Notepad me creo un archivo que le voy a llamar tokens-bitly.py y en el que voy a crear una variable que va a contener una lista. Que voy a llamar, por ejemplo, pues igual que el archivo. Tokens-bitly igual a... Esto sería la lista y para que sea más legible, pues la voy a hacer en varias líneas. Y ahora simplemente, entre comillas, pego el token que he copiado antes. Y pongo una coma al final porque voy a generar más tokens. Y ahora simplemente sería repetir el proceso. Antes lo que voy a hacer es desloguearme aquí, cierro esta ventana de aquí, y si pincho en este enlace de aquí, crear un email temporal, pues me creo otro email. Ya no necesito ni siquiera inventarme un nombre de usuario del email. Fijaos, ahora me ha dado este. Si cierro y vuelvo a entrar, crear un email temporal, ya me lo crea la página ella sola. Y como el nombre que tenga el email es irrelevante para lo que queremos hacer, pues esto nos facilita aún más la tarea. Entonces le damos a crear email y con esto ya tendríamos un nuevo email creado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es repetir lo mismo que antes tantas veces como cuentas necesitemos. Es más, con todo lo que hemos aprendido hasta ahora de Python, incluido Selenium, podríamos crearnos un programa que realizara todo esto automáticamente. Por supuesto, yo ya lo he hecho. Y fijaos lo bien que funciona. Como veis, entre creación de cuenta y cuenta, he programado un contador de 2 minutos. La razón es muy sencilla, es una limitación que nos pone la página de correotemporal.org. Es decir, entre la creación de un correo temporal y otro, tienen que pasar más de 2 minutos. Así que os animo a que os creéis un programa como este que he hecho yo. Eso sí, no me pidáis que os lo comparta porque no lo voy a hacer. Y la razón es muy simple,
Quiero que os animéis a intentarlo vosotros y aprendáis en el proceso. Este truco aprovechadlo mientras podáis, porque dudo que Bitly tarde mucho tiempo en poner obstáculos para que deje de ser posible, tales como limitar el número de cuentas que se pueden crear desde una IP, o que haya que verificar las cuentas a través de un número de teléfono, o cualquier otra que nos puede complicar la vida. Así que muchachos, tempus fugit. Una vez que tengamos los tokens, solo tenemos que instalar la librería Bitly Shortener, tal que así, pip install Bitly Shortener. Y ya estaré instalado. Y como podéis ver, no tengo el pip actualizado, así que voy a aprovechar para actualizarlo. Copio esto y lo pego. Esto ya lo hemos visto en el vídeo que os hablé de pip. Pues bien, vamos a ver cómo se usa esta librería en el intérprete interactivo de Python. Y lo primero que vamos a hacer es importar la clase shortener de la librería. From Bitly Shortener import shortener, la primera en mayúscula, ¿vale? Porque es una clase. Bien, ahora vamos a importar el archivo en el que tenemos la lista con los tokens. From tokens bitly, que es como le llamamos al archivo, import asterisco, importar todo. Como solo hay una lista, pues eso es lo que importará. Bien, y vamos a empezar a hacer pruebas con solo un token en la lista, como bien podéis ver. Entonces, ahora que ya hemos importado la clase y hemos importado la lista, vamos a crear un objeto de esta clase, al que voy a llamar bitly. Y al constructor le voy a pasar dos argumentos. El primer argumento se llama tokens, y como es lógico, lo que recibe es la lista con los tokens. Y el segundo argumento se llama max caché size, y aquí podemos definir nosotros qué tamaño va a tener la caché. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si por ejemplo definimos una caché de 100, en esta caché que maneja esta clase, se guardarían los 100 últimos enlaces que acortemos. De tal forma que si queremos acortar un determinado enlace, y más adelante intentamos volver a cortar ese mismo enlace, esta librería lo que hará es consultar esa caché, y si ese enlace ya fue acortado anteriormente, pues nos devolverá el enlace corto que se hizo en su día. Pero esto lo entenderemos mejor con los ejemplos que haremos a continuación. Si hago un dir de bitly, podemos ver todos los atributos que tiene este objeto. Recordad que a nivel de usuario, los que interesan son los que no tienen un guión al principio, ¿vale? Es decir, todos estos. Vamos a empezar viendo este, el cual funciona de la siguiente manera. Vamos a usar el objeto creado y el método shorten_urls, el cual obligatoriamente tiene que recibir una lista. ¿Una lista de qué? Pues una lista de los enlaces largos que querramos acortar. Entonces, por ejemplo, imaginaos que quiero acortar este enlace. Pues lo meto entre corchetes, porque tiene que ser una lista, y entre comillas, porque tiene que ser un string lo que contenga ese elemento de la lista. Y si ejecutamos esto, pues inmediatamente nos devuelve otra lista con los enlaces cortos. Y fijaos qué pasa si vuelvo a ejecutar lo mismo. Veis que me devuelve exactamente el mismo enlace corto, ¿verdad? Pues bien, este segundo enlace, que es idéntico al anterior, me lo ha dado porque ha consultado en la caché este enlace largo y ha visto que ya se había generado el enlace corto. Es decir, estaba dentro de los 100 que guardará en la caché. Y esto es tremendamente útil porque realmente solo hemos usado la API de Bitly una vez. Con lo cual, de los 100 que podemos generar al mes, solo hemos usado uno, pese a que teóricamente hemos acortado dos enlaces. Entonces, aquí he definido una caché de 100, pero igual lo suyo sería definir una caché mayor. Yo que sé, 2000, 3000, 5000, eso ya depende de vuestras necesidades y del uso intensivo que hagáis de esta librería. Vamos a ver ahora este otro método tan descriptivo, el cual a su vez como argumento tiene que recibir también obligatoriamente una lista. Imaginaos que quiero acortar este enlace, lo cual es un poco tontería porque el enlace de por sí ya es bastante corto. Pero bueno, estamos viendo ejemplos, ¿vale? Y para variar un poco de lo que hemos hecho antes, vamos a añadir otro enlace a la lista. Por ejemplo, de Amazon y de AliExpress. Y vamos a ver qué nos devolvería esto. Pues en este caso, como era evidente, nos devuelve un diccionario, en el que la clave es el enlace largo que hemos indicado nosotros y el valor es el enlace corto que corresponde a ese enlace largo. Aquí, como veis, Amazon.es, este sería el enlace corto. El siguiente sería esta clave, que es el enlace que hemos indicado aquí, y este el enlace corto que le corresponde. Vamos a ver ahora este atributo, caché info. Fijaos, si escribo bitly.cacheinfo, esto nos devuelve un diccionario, en el que la clave es shortener.shorten_url y el valor es esto. Y vamos a ver qué es cada uno de estos valores. Tenéis que tener en cuenta que estamos viendo información de la caché. Entonces, hits representa el número de enlaces que hemos querido acortar y que estaban en la caché. En este caso indica 1. ¿Por qué? Pues porque se refiere a este. Este enlace que quise acortar y que ya estaba en la caché porque lo había acortado previamente. Misses indica el número de enlaces largos que se consultaron en la caché y que no estaban en ella, por lo que se tuvo que hacer uso de la API de Bitly para generar un enlace corto nuevo. Max size, pues es el tamaño de la caché, en este caso 100, que es el que hemos definido aquí.
y curl size es el número de enlaces que figuran en la caché. En este caso indica 3, que serían este, este y este, con sus correspondientes enlaces cortos. Y por último vamos a ver el método que nos queda. Usage. Usage. Pues bien, si escribo bit.ly.usage, este método no recibe parámetros, ¿vale? Entonces, si lo ejecutamos, vamos a ver qué nos devuelve. 0,03. ¿Esto qué representa? Pues el uso que llevamos en este mes en tanto por 10.000. Y sí, lo he dicho bien, en tanto por 10.000. Esto me imagino que será porque en sus inicios, como os dije antes, Bit.ly permitía generar 10.000 enlaces cortos al mes. Entonces, si lo que nos interesa es verlo en tanto por ciento, pues simplemente lo multiplicamos por 100. Es decir, esto ya son matemáticas puras, pero si el valor está en tanto por 10.000, multiplicándolo por 10 estaría en tanto por 1.000. Y multiplicándolo por 100, en tanto por 100. Y esto nos indica que hemos consumido un 3% del total que podemos generar con los tokens de la lista. En este caso, recordad que solo hay uno. Como realmente he generado 3 enlaces con la API y el máximo que puedo generar son 100, pues obviamente he generado un 3%. Pero insisto en que este valor es del total de la lista de tokens que tengamos. Y de hecho voy a hacer lo siguiente, voy a salir del intérprete interactivo de Python y voy a añadir más tokens a la lista de tokens. Y acabo de añadir 10 tokens más. Ahora vuelvo a entrar en el intérprete interactivo de Python, importo la clase, importo la lista, como veis ahora hay 11, instancio la clase, es decir, creo un objeto al que voy a llamar Bit.ly, y ya de paso, ¿por qué no?, defino una caché de 5.000 enlaces. Pues fijaos en esto, si hago lo que antes, fijaos ahora el porcentaje de uso que he usado en este mes, 0,27 bla bla bla. Y esto es porque, como os decía, tiene en cuenta toda la lista de tokens. Es decir, antes con un token disponíamos de un 3%, porque creé 3 enlaces con ese token. Luego lo que hice fue añadir 10 tokens más a la lista, que aún no han generado ningún enlace este mes, con lo cual ha pasado de un 3% a un 0,27. Bueno, ¿qué os ha parecido? Es súper sencillo crear enlaces cortos en Python, ¿eh? Y la librería esta nos facilita pero enormemente la tarea. El poder usar una pool de tokens y que tenga caché, vamos, es lo más. Espero que os haya gustado el vídeo y no os perdáis los siguientes porque vamos a seguir viendo cosas muy interesantes de Python. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas y si no queréis que os pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas!